Los 121 pueblos mágicos que existen en el país no tendrán acceso al presupuesto federal a partir del próximo año. Se eliminó del proyecto de presupuesto de egresos 2019 la bolsa que hasta este año se usó para financiar las obras en estas comunidades. El programa de pueblos mágicos comenzó a operar en el año 2001 como parte de las estrategias para promover el turismo. Hasta el presupuesto 2018 se destinó para este fin una partida acumulada de 3.226 millones de pesos. Sin embargo, en la propuesta de paquete económico para el próximo año entregado por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, se excluyó. Las entidades federativas más afectadas por este recorte serán Estado de México, Puebla, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato e Hidalgo, que en conjunto cuentan con la mitad de los pueblos mágicos del país. En Quintana Roo, los pueblos mágicos son Bacalar, Tulum e Isla Mujeres.